Buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia en esta conferencia, en esta tercera conferencia del ciclo de cultura y deporte que organiza la Sociedad Menéndez Pelayo eh, con el apoyo inestimable del Ateneo de Santander y también con la Fundación Racing y con la Asociación de Profesores Gerardo Diego. Se trata de un ciclo que ya empezó el año pasado, que tiene voluntad de continuidad y que pretende informar y hacer reflexionar sobre las muchas relaciones que tiene el deporte con todas las distintas facetas de la vida cultural de una sociedad. Eh, y aprovecho para agradecer la presencia de la directora general de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria, Consuelo Gutiérrez, que ha... He eh, tenido la gentileza de acompañarnos y a quien doy ahora la palabra para eh, decir aquello que le parezca más conveniente. Pues eh, buenas tardes, pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, muchísimas gracias también por la iniciativa de visibilizar el deporte de, la, de las mujeres en, en el deporte. Eh, el deporte y las mujeres forman parte de. De la cultura forman parte de la vida de todos nosotros y forma parte de, de nuestras tradiciones. Eh, la, el avance de, de las mujeres, de la presencia de las mujeres en los deportes, bueno, pues es bastante reciente. Damos eh, las gracias en este caso a los movimientos feministas que una y otra vez han reivindicado eh, el papel de, de la mujer, eh, pero creo que todavía tenemos un amplio recorrido. En, en todo ello y no tenemos más que ver ahora mismo pues todavía las, las demandas de, de las ligas profesionales eh, femeninas y la diferencia muchas veces de retribución y de reconocimiento y de seguimiento que tienen las mujeres y, y los hombres pero creo que estamos avanzando cada vez se ve con más frecuencia eh, mujeres a las, que, a las que admiramos, mujeres que además van a ser referentes de las niñas en el futuro, con lo que van a, a continuar también su ejemplo. Y luego, por otra parte, además de la visibilización de esas personas, de esas mujeres referentes, es esencial seguir trabajando en, en los deportes base y en analizar por qué las mujeres eh, inician los deportes base igual que los, los varones, en este caso las niñas y los niños, pero luego llega a determinada edad en donde la presencia femenina empieza a decaer en los entrenamientos y la masculina pues, eh, continúa. Y mucho tiene que ver también con los papeles tradicionales y los roles que tenemos y, eh, y la presencia de la mujer en, la, en las tareas domésticas. Así que, bueno, pues eh, mientras avancemos, cuando avancemos... Eh, con el papel de la mujer en el deporte va a ser un indicador de que avanzamos eh, en el papel y de la mujer en, en la sociedad. Así que, pues, muchísimas gracias y encantada de poder escuchar eh, la ponencia. Muchas gracias a Consuelo Gutiérrez y al Gobierno de Cantabria, que es uno de los apoyos fundamentales de la sociedad Menéndez Pelayo y que nos permite hacer estos actos. Y paso ahora la palabra a Raúl Gómez Samperio, que es el alma, el cerebro, el estómago, los músculos y todo lo que ustedes quieran de estos ciclos de conferencia y que es con mayor conocimiento puede presentar a nuestro conferenciante, que tiene también un amplio historial en los dos campos, en la academia y en el deporte. Muchas gracias, eh, Borja. Gracias, Consuelo. Gracias a todos ustedes por, por su presencia. Yo me voy a encargar de, de presentar a, a Chani Galán. Eh, bueno, hay bastantes personas aquí que, que bueno, no hace falta que, que presente a Chani Galán porque le conocen suficiente. Pero bueno, me he preparado esto y lo voy a decir. Eh, para bastantes personas, eh, ya digo que, que no es necesario hablar demasiado. Eh, pero bueno, su formación como ingeniero industrial sí que puede sorprender, ¿no? Para un hombre tan estrechamente ligado al, al deporte. Porque Chani Galán fue jugador de hockey y hierba del más alto nivel. Hay que decir que también practicó otros deportes, creo que ciclismo, fútbol, piragüismo. Pero su preferencia eh, por el hockey ha sido, sin lugar a dudas, el, el más, la más sobresaliente. Lo ha sido todo en el hockey y sigue siendo un hombre importante en el hockey hierba. Es actualmente presidente del Sardinero Hockey Club, con el orgullo, además, que le gusta decirlo, de ser el único club de Cantabria que cuenta con equipos en la máxima categoría, tanto en femenino como en masculino, tanto en hombres como en mujeres, cosa que yo creo que no ha ocurrido en ningún eh, deporte colectivo. No conozco ningún deporte eh, de equipo en Cantabria que haya tenido esta circunstancia de tener los dos equipos, tanto de mujeres como de hombres, en la máxima categoría. Estuvo 18 temporadas jugando en División de Honor, en los equipos de la Real Sociedad de Tenis y en el Sardinero Hockey Club. Es entrenador nacional de hockey. También es juez internacional de hockey hierba y de hockey sala. Ha sido jefe de equipo de selecciones nacionales de hockey hierba y de hockey sala, tanto masculinas como femeninas, en las categorías sub-18, sub-21 y absolutas. Fue presidente de la Federación Española de Hockey entre 1992 y 1996 y miembro de las Federaciones Europea e Internacional de Hockey. Y tiene, entre otros reconocimientos, la medalla de oro de la Real Federación Española de Hockey. Quizá, yo creo que sin el quizá, una de las alegrías más importantes de su trayectoria deportiva fue la de liderar como jefe de equipo a la selección española femenina, que fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, motivo por el cual recibió la Copa Barón de Güell ese, ese mismo año. Esta, esta circunstancia de, de Barcelona 92 de alguna manera enlaza con su presencia hoy en, en esta sala. Primero, porque estamos hablando de mujeres deportistas, y segundo, porque los Juegos de Barcelona no se introducen en otra de las facetas no menos importantes que aceptan a Chani Galán, como es todo lo referente al olimpismo. Miembro del Comité Olímpico Español desde 1993. Miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Español. Secretario de la Real Academia Olímpica Española. Secretario General de la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas. Miembro del Comité Español, Pierre de Coubertin. Miembro del Comité Internacional, Pierre de Coubertin. Vicepresidente de la Unión Española de Filatelia Olímpica. Presidente de la Familia Olímpica de Cantabria, miembro de la Fundación Cantabria Olímpica, coordinador de la revista Olimpismo del Comité Olímpico Español, miembro de la Sociedad Internacional de Historiadores Olímpicos, miembro de la Asociación Internacional de Coleccionistas Olímpicos, premio de la Asociación Española de Deportistas Olímpicos e insignia de oro del Comité Olímpico Español. Y no quiero dejar de mencionar que fue representante institucional del Real Racing Club en 2012 con Laureano Ruiz y con José Manuel Riancho. Y también fue uno de los primeros patrones de la Fundación Racing que también participa en este acto. Y también ya quiero mencionar a José Gabriel um, Said de la Maza, que está aquí con nosotros y que fue el primer presidente, si no me equivoco, de la Fundación Racing. Que ya digo, organiza parte o colabora en la organización de, de, esta, de este ciclo. Chani Galán es un entusiasta de, del Olimpismo y no sería justo si no destacara y agradeciera su valiosa colaboración en la organización de este ciclo de conferencias, no solo por su participación, sino también por sus consejos y sus propuestas. Y también porque en su afán de divulgar el espíritu olímpico, me regaló, recuerdo que me regaló en nuestro segundo o tercer encuentro, este libro que tengo, que tengo en mis manos y que de alguna manera ha inspirado también este ciclo que organiza la, la sociedad Pendéndez Pelayo. Se trata de los discursos, cartas y otros escritos que inspiraron a Coubertin para llevar a cabo su gran proyecto de restauración olímpica. Y en cuanto a la relación del deporte con la cultura, que es el tema de este ciclo, quiero leerles una parte del discurso que pronunció Coubertin en el Salón de la Comedia Francesa en París en, en 1906, en una conferencia que organizó la Conferencia de las Artes, Letras y Deportes. Una singular ceremonia, decía Coubertin, donde se trata de unir de nuevo con los lazos de un matrimonio legítimo, antiguos divorciados, el músculo y el espíritu. Faltaría la verdad si dijera que una ardiente inclinación les incita a reanudar la vida conyugal a partir de hoy. Sin duda, su acuerdo duró mucho tiempo y fue fecundo, pero separados por circunstancias adversas, habían llegado a ignorarse totalmente. La ausencia engendró el olvido. Pero he aquí que Olimpia, su antigua morada por excelencia, ha sido restablecida, o mejor dicho, renovada bajo formas diferentes y más modernas, penetradas, sin embargo, de un espíritu similar. Chane Galán es un divulgador de ese espíritu olímpico y admirador de dos de sus más insignes figuras. José Antonio Samaranch, que fue el presidente del Comité Olímpico Internacional, al que considera un personaje que merece mucho más reconocimiento nacional e internacional de la que, que tiene en la actualidad. Y el barón de Coubertin, que por cierto no era partidario de que la mujer compitiera en los, en los Juegos Olímpicos. Pero eran otros tiempos, el mundo ha dado pasos de gigante en muchos aspectos. También. En la participación de la mujer en la actividad deportiva y la participación de la mujer en los Juegos Olímpicos, que es lo que nos va a explicar ahora Chane Galán, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Raúl, muchas gracias. Yo te has pasado un poco, ¿eh? pero bueno, muchas gracias. Y gracias al Ateneo, a la Sociedad Menéndez Pelayo, a las instituciones, el Gobierno y Ayuntamiento de Santander y el Círculo y la Asociación de, de Escritores y al Racing que todos ellos han colaborado en este ciclo de conferencias. Bueno, vamos a hablar de. Todo el mundo ha oído hablar de Olimpia, Juegos Olímpicos, Olimpismo, Olimpiadas, y todo eso viene de un sitio, de un lugar, que hay en el en el Peloponeso, en el sur de Grecia, está la, la península, y entonces ahí a la izquierda ven en donde está situado Olimpia, y ahí es en donde empiezan los Juegos Olímpicos. Voy a hacer un, una breve... Eh, alusión a, a la antigüedad, pero muy breve. Y entonces ahí, ahí está datado en los libros, desde el año 776 se celebran Juegos Olímpicos, pero además con, está datado quién había ganado, pues las pruebas que había y, y todo. ¿no? Olimpia es un sitio arqueológico, no es una ciudad, tiene un pueblo en donde venden recuerdos y cosas de esas, pero... El sitio de Olimpia eh, se conserva eh, se conserva sin, sin haber restaurado los edificios. Esto, por ejemplo, es una idealización del templo de Zeus. Los, los juegos estos estaban dedicados a Zeus, que era el padre de los dioses, y ahí estaba el templo de Zeus, en que albergaba la estatua de. De Zeus Olímpico, que era una estatua de 12, meso, de 12 metros de altura, de oro y marfil, una de las maravillas de la antigüedad, junto con las pirámides y todas esas cosas. ¿no? Vamos a ir pasando. Esto era el estadio. Aquí se celebraban la, las pruebas, las carreras y, bueno, y, y todas las competiciones. Esto se conserva, esto es como está actualmente. Ahí, en verano, que era cuando se celebraban los Juegos. Eh, podía alojar a unas 40.000 personas, así que se achicharraban de calor porque el, el, se, celebraban, se, se celebraban siempre en julio-agosto y es una zona de Grecia donde hace muchísimo calor, pero la gente iba y era algo más que una competición deportiva, era una, una filosofía, ¿no? Bueno, el discóbalo de Mirón, esta es una una imagen icónica del, del periódico de la antigüedad y en los juegos que se desarrollaron de eso, desde el año 776 hasta el siglo IV de nuestra era, o sea, durante más de mil años, cada cuatro años se celebraban los juegos, y la mujer eh, en principio no tenía participación. Los juegos eran para los hombres, aunque en algunos momentos, porque claro, en mil años pues pasan muchas cosas, ¿no? o sea, no se puede juzgar una cosa del año 700 a.C. Al, al siglo II después de... Y sin embargo, se celebraban unos juegos en honor de Hera. Hera era la mujer de Zeus, la, la madre de los dioses. ¿no? Entonces, pues, se, se hacía una competición que era entre unos 360 metros. Simplemente no había ni lanzamientos de jabalina, ni lanzamientos de, de disco, como pueden ser en los, en los juegos de los hombres, que eso podría ser motivo de otra conferencia. Eh, sobre todo en Esparta, bueno, en Esparta eran espartanos que ya eh, entendemos toda la connotación y se preparaban pues, eh, muchas cosas del deporte y del ejercicio. los ejercicios que hacían eran destinados a, a la guerra. ¿no? Las mujeres espartanas en, bueno, cuando se celebraron aquellas pruebas iban con un pecho descubierto con una falda por encima de la rodilla. Y eran, aquí por ejemplo, he traído este cuadro de Edgar de Gas, eh, que es jóvenes espartanas provocando a niños. Esto indica un poco, ya sabéis que los, los, eh, los competidores iban desnudos. No siempre, pero durante bastantes épocas competían desnudos los hombres. Y de ahí viene la, la palabra gimnasio. El gimnasio es gimnos, que significa desnudo. Y. Un, un caso extraño, pues es el de quinisca de esparta, que era hija del rey de, de esparta, y esta figura en la lista de campeones olímpicos. pero era porque en las carreras de cuadrigas daban el premio al, al, al propietario, al propietario de las cuadrigas, los que competían eran los aurigas. Y esta pues, figura, Quinisca de, de Esparta, que participó en los años 396 y 392 a.C., de la hija de Aquílamo II. Bueno, entonces los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, que hemos hecho un breve repaso, una, una pequeña. Eh, a finales del siglo IV acaban por una serie de circunstancias religiosas y, bueno, y además ya habían decaído mucho porque ya Grecia era una provincia del Imperio Romano. Y luego ese sitio, porque es un sitio arqueológico, queda en el olvido. Ahí hay, es un valle precioso, no sé si alguno de vosotros habéis estado en, en Olimpia, es un sitio muy bonito que tiene un aura especial y hay dos ríos que el Alfeo y el Cladeo y entonces hay pues hay inundaciones hay terremotos de cosas y todo queda socavado el sitio de Olimpia y se olvida todo el mundo de ello. se olvida todo el mundo hasta el siglo XIX en el siglo XIX Grecia consigue la independencia del Imperio Otomano y entonces hay un sentimiento nacionalista y tal, y empieza a haber, hombre, los Juegos Olímpicos, nosotros seamos los de los Juegos Olímpicos de la antigüedad y tal. Y aparece, bueno, aparecen varias figuras, pero fundamentalmente la de Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin nació en 1863 y murió en 1937, o sea, vivió 74 años, 37 años en el siglo XIX y 37 en el XX, porque era un hombre muy ordenado. Y este Pierre de Coubertin era de una familia noble que se podía haber dedicado a lo que se dedicaban los nobles en aquella época, pues a buscar un puesto ahí en la nobleza, estar al lado del rey y tal, y a tocarse las narices o ser militar, en fin. Era. Pero en 1870 eh, estalla la guerra franco-prusiana con el desastre de Sedan, en donde las fuerzas francesas pues, pierden y tal, y ahí es cuando nace el imperio alemán, entre otras cosas, se, se consolida. Y entonces él, en vez de dedicarse a lo que se dedicaban los nobles, pues se preocupa por la juventud francesa. Dice que cambio pasa aquí, que no, no... ¿Qué pasa en Francia? Los valores, toda esta... Y entonces dedica toda su vida, toda su vida, a, eh, a través del deporte, se si le ocurre lo del deporte y tal a mejorar la el, la, educación. la educación él estaba mm, sumamente preocupado tiene escritos muchos libros que, bueno, que no viene al caso y, y entonces nada empieza a dar vueltas compaginando el sentimiento nacionalista griego en ese momento que tenían ganas de decir oye los griegos éramos los griegos ¿no? y él eh, lo de la preocupación por la educación y bueno, pues va a Inglaterra, viaja a Inglaterra, viaja a Estados Unidos, a Alemania, y mira los modelos educativos y al final, bueno, él concibe la restauración de los Juegos Olímpicos. Todo eso pues le lleva muchísimo tiempo y, y la pida su fortuna en, en estas cosas, pero lo mira... y al final, el 23 de junio de 1894... En un claustro académico de prestigio como es la Universidad de la Sorbona, consigue que se reúnan delegados de diferentes países y que decidan el restablecimiento de los Juegos Olímpicos Modernos, en 1894. Por cierto, que España mandó ahí a tres profesores de la Universidad de Oviedo, de la Institución Libre de Enseñanza, eran Sela, Álvarez Bulla y Posada. Existentes. O sea que España estuvo ahí en, cuando se, se, se funda el, el, el Comité Olímpico Internacional. Raúl ha dicho que este hombre pues, eh, estaba en contra de la presencia de las mujeres. Sí, pero es que era lo que pasaba en la sociedad en aquel momento. Eh, yo no sé, pues todos. Eh, Sabéis lo de Concepción Arenal, no sé si os suena, ¿no? Que fue una mujer pues, feminista, escritora, bueno, muchísimas cosas, y además pasó largas temporadas en Cantabria, en, en Potes y por ahí. ¿no? Y esta mujer pues, hizo la carrera de abogado disfrazándose de hombre. O sea que eso era lo que pasaba en la sociedad en aquel momento. Y bueno, esta mujer además luego pues, en el sistema penitenciario, pues es la autora de la frase esa de odia al delito y compadece al delincuente, que eso ha sido el cartel de muchas car de las cárceles hasta hace poco. Entonces quiero decir que el tema de que si sí era un misógino, pero pues, no era era producto de la de la sociedad en aquel momento. Pierre Cubertén este hombre eh, fallece en el año 37, en el parque de La Grange, en, en Ginebra, le da un ataque al corazón y aparece muerto y le descubre allí un jardinero y tenía pues, unos céntimos en el bolsillo. El hombre había, había trasladado el, el Comité Olímpico Internacional, él vivía en París, nació en París, en la Rue Dinot, está al lado de los inválidos... Y en Francia no fue, tuvo muchos problemas y eh, trasladó lo, lo del Comité Olímpico Internacional a Lausana, que es en donde está ahora. Y este hombre había expresado en su testamento que su corazón eh, lo conservaran en Balsamau y está en Balsamau en una estela de mármol en el santuario de Olimpia. Ahí está el, el, el corazón de Pierre de puerta, un, un personaje. Bueno, y ahora vamos un poco ya, esto es la creación del Comité Olímpico Internacional en 1894, nuestros señores barudos, el, el pie de puerta eh, es este, y los otros pues son unos polacos, unos alemanes, en fin, que no viene a, al caso de… Estos son… Rápidamente los símbolos y lemas olímpicos, los cinco anillos olímpicos, una bandera que creo pierde cuberte, en la que conocemos todos con los aros, el himno olímpico de Espiro Samara y Costis Palamas, se interpretó tal y es el himno oficial desde 1958, el himno oficial de los Juegos Olímpicos. La antorcha olímpica, también hay una serie de... El, como, como decía Conrado Durante, el olimpismo es una religión laica y tiene sus símbolos y sus, sus cosas, sus ceremonias. ¿no? La, la antorcha olímpica, eh, la primera vez que hay un pebetero con el fuego olímpico es en Ámsterdam en 1928, pero en Berlín en 1936 es la primera vez que se hace el recorrido de la llama, el encendido de la llama que se enciende en Olimpia. Iba a través de relevos hasta llegar a la ciudad organizadora de los juegos. Sobre esto podríamos hablar muchísimas cosas. El Emacitius Altus Fortius, que todos conocéis. Esto fue una idea de Henri Didon, que era un dominico, el director de un colegio de Arkeil al lado de París. Y que era el director de un instituto y lo puso ahí. Y Pierre de Couberté se apropió de él, y, bueno, y, y más cosas que ahí vamos a centrarnos en la mujer entonces los juegos empiezan los primeros juegos olímpicos de la época moderna son en 1896 en Atenas no en Olimpia en Atenas él consigue financiación de allí de unos eh, de, de gente muy rica de, de Grecia y, y se mueve y tal y son bueno pues es la primera vez que hay unos juegos me parece son 14 países y 200 y pico deportistas. Y se celebra en este estadio que está en Atenas, que es el estadio de Panathinaikos, que se reconstruyó. Era un estadio que ya existía en la Grecia antigua, pero esto pues, se reconstruyó entero. Está hecho entero de mármol del monte Pentélico, que está ahí en las afueras de Atenas. Y bueno, fue un éxito tremendo. Los Juegos de 1896, aunque con muy poca participación, porque todavía no los viajes y todas esas cosas no eran como ahora. Y Luego se pasó los de 1900 en París, que bueno, fueron muy malos porque coincidió con la exposición internacional de París. Ahí sigo. Pero en estos Juegos de París es cuando por primera vez, en los de 1896, no había competido ninguna mujer. En los primeros Juegos ninguna mujer. En los segundos ya compiten 22 mujeres, fundamentalmente en tenis y golf y alguna otra cosa. Y esta eh, Charlotte Cooper es la primera mujer campeona olímpica. Era de tenis, la primera que consigue una, una medalla olímpica. Ya empieza la mujer a meter ahí la. En 1900 también voy a meter algunas imágenes de, de hombres, pero que para contextualizar un poco la conferencia. Es en donde se consiguen también, hay participación española que no había habido en los primeros juegos. Y está Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa, que fue eh, medallista de, de plata en tiro al pichón, porque había unas pruebas muy, muy extrañas en, en aquel momento. Ahí está el, el señor este que está aquí. Eh, es el Cainejo, porque este marqués de Villaviciosa hizo muchas cosas como hacían los deportistas y tal no sé qué y fue el primero que subió el naranjo de, de Bulnes ¿sí? con el cainejo estos es también en cesta punta se consigue un oro en París Villota y Amézola Villota tenía familia aquí en Cantabria pero era, había nacido en Madrid y el otro en en Alaba, esto, bueno, estos juegos fueron un desastre porque se celebraron a lo largo de, de, de cinco meses, eh, mientras duró la exposición, y, e, íbamos por allí y participaban en una, en una prueba y tal, pero nada. No. Luego pasamos los de San Luis en, en, en 1904, que también fueron en Estados Unidos un desastre, en 1908 en Estocolmo, en, en 1908 en Londres. Entonces ahí ya empieza a ver los juegos con una estructura más bien parecida a la, a la, a la que tenemos ahora. Pero mmm, sigue sin haber mujeres españolas, y bueno, ya poco a poco cada vez eh, participaban más mujeres. Los Juegos de 1912, Estocolmo. En 1916, no hay Juegos por la Primera Guerra Mundial. Y llegamos a 1920. Que tampoco hay mujeres españolas, pero España ya hay, participa en, en, en algunos deportes. Y ahí es en donde consigue la medalla de plata de fútbol, con aquello de Amisabino, que los arroyo y tal, o de la furia española. Y también consiguen una medalla de plata en polo. Eh, que se habla menos, pero también se consigue. La medalla. Y por fin llegamos a 1924. Eh, Cobertín estaba muy cabreado porque los primeros juegos que se celebraron en París en 1900 fueron un desastre y él, como era el francés, en el fondo tenía su corazoncito, pues organiza unos juegos en 1924 que ya empiezan a ser ya con la estructura de ahora. Es decir, el Comité Olímpico Internacional habla con las federaciones nacionales, se van creando las federaciones nacionales de, de fútbol. Y, la, y las internacionales, o sea, eh, la Federación Internacional de Fútbol, la de Hockey, la de Atletismo, y entonces ya es para ver cómo se participa, quiénes participan, ya tiene un, un diálogo con las diferentes eh, federaciones internacionales. Y aquí es cuando compiten por primera vez unas españolas. Y la primera que, que compite es Lili Álvarez en, en tenis, que también fue otra chica, Rosa Torrás pero de menor nivel. Y Lidia Álvarez, pues era una gran campeona, una mujer extraordinaria. Esta mm, eh, hizo tenis, hizo esquí, no pudo participar en los Juegos Olímpicos de Invierno que fueron en Chamonix en 1924, porque se lesionó pero participó en los de verano y, y quedó, bueno, llegó a, a semifinales, me parece. Y por lo menos ya, ya tenemos una mujer, y además una mujer extraordinaria, que vivió muchos años, vivió 90 años, ¿no? por ahí, y esta mujer eh, impulsó mucho el movimiento feminista. Por ejemplo, es uh, la falda pantalón, porque hasta entonces las mujeres participaban con unas una faldas de esas inmensas que les llegaban a los tobillos. Y esta es la, la primera que introduce en el deporte la, la falda pantalón, está una mujer y bueno y luego siguió antes de la guerra, antes de la guerra, después de la guerra, siempre eh, tiene cantidad de libros sobre la, ¿no? la mujer y el deporte, sobre los derechos de la mujer y en fin, todas estas cosas que están ahora tan de actualidad y esta, Elía Álvarez, es un, un icono del deporte español, ¿no? En los bueno aquí meto pues eh, eh, también en natación Johnny Weissmuller Tarzán pues para que la gente vaya fijando en dónde nos movemos que consigo cinco medallas de oro luego se dedicó al cine aquí con las películas de Tarzán bueno vamos a Ámsterdam 1928. llegamos a Berlín que son los juegos estos pues cuando ya estaba el Hitler y tal pero esto hay que decir que los juegos se habían otorgado a Berlín en el año 1931, en el mes de abril. Y hay una anécdota ahí, competía Barcelona también. Competía Barcelona y Berlín y alguna otra ciudad. Y se decidía en el año 31 la sede de los Juegos del 36. Killer todavía no era quien fue luego. Pero, pero bueno, pues no había llegado ahí y, y se lo dan a Alemania. Se lo dan a Alemania porque la elección se hace en abril del 36, que es cuando llega la República aquí, hay una cierta inseguridad y entonces la gente dice, mira, votamos a Berlín. Luego pasó lo que pasó. Y se llega a, lo, a los Juegos de Berlín en el 36, que fueron muy bien organizados allí muy controlados por los nazis y todo eso, pero fueron unos grandes juegos, eso hay que, hay que reconocerlo. Y aquí, pues la figura de los juegos fue Jesse Owens, que ganó los 100 metros, 200, el relevo y el salto de longitud con Ludlong, que es una historia que, que ya contaré otro día. Y luego, ese año 36, eh, se celebran, se habían celebrado ya los Juegos de Invierno en febrero, o sea, todavía no había habido la Guerra Civil, aquí el lanzamiento, y tenemos... Otra mujer que participa en, en, es la primera mujer que participa en, en Juegos Olímpicos en deportes de invierno. Esta chica Margot Moles eh, participó en Garmisch-Partenkirchen y bueno, no consiguió una buena clasificación, pero fue la primera y fue también eh, Ernestina Maenza y alguna chica más. Pero sobre todo esta esta es otro icono porque esta mmm, Hacía de todo. Esta en, en, en deportes lanzaba disco, como la veis ahí. Jugaba al hockey, quedó campeona de España con el Atlético de Madrid varias veces. Y, en fin, una, una figura. O sea, Lili Álvarez y luego esta. ¿no? Eh... Bueno, y entonces, después del año 36 hay un parón por la guerra civil, eh, por la Segunda Guerra Mundial. Eh, en el año 40 y en el 44 no hay Juegos Olímpicos. Y llegamos a Londres y en Londres aquí tenemos una chica holandesa es Fanny Van Blankers cohen los Juegos Olímpicos estos son en el año 48 ella había participado en el año 1936 en los de Berlín o sea 12 años después con 30 años con dos hijos y embarazada de, de, de tres meses pues se, se quiere presentar a los Juegos de Londres. En casa la dicen que se está loca o algo así. Los amigos dicen, pero tía, pero, pero, ¿pero ¿a dónde vas? Ya eres una señora ya 30 años, ¿qué, qué, ¿qué tal? Bueno, pues ella fue y ganó cuatro medallas de oro. Cuatro medallas de oro que fueron eh, exactamente... No me bueno, es igual. Es 100 metros, 80 vallas, 200 y el relevo. Fanny Blanquer está considerada la mejor deportista del siglo XX, por mucha gente. Bueno, luego vamos a Helsinki, en el 52. Entonces, eh, en la reanudación de los Juegos, pues el deporte en España, sobre todo el deporte femenino y el masculino también, pues no tiene mucha notoriedad. Eh, bueno, pues eh, salen algunas figuras como Maripaz Mari Corominas, eh, Carmen Valero, eh, Pulido en atracción y tal, pero bueno, íbamos a competir y, y a no quedar mal. ¿no? Y entonces la presencia española pues, es mm, testimonial casi. ¿eh? Siguiendo con la mujer, y en, en el año 56, que son los Juegos de Melbourne, pues eh, en plena Guerra Fría, allí el, el bloque occidental y el bloque comunista y tal, que había aquella Guerra Fría y tal, pues hay algunas historias de amor muy, muy bonitas, como la de Olga Filotova, campeona en disco, y Harold Connelly en martillo, una rusa y el otro norteamericano, que se casaron y, bueno, y fueron bastante felices. Luego no, no se divorciaron en el año 75, pero bueno. Eh, llegamos a Roma. Tokio, México, y en México, en los Juegos de México, porque yo me voy a centrar ahora más en las españolas, que es cuando empiezan a tener cierta notoriedad. Eh, los españoles participan ya y consiguen bueno algunos buenos puestos y tal. Y sobre todo hay esta señora. Es la primera vez que Enriqueta Basilio, una, una atleta mexicana, tiene el honor de hacer el último relevo de la llama olímpica y encender el pebetero. Esto es en el estadio azteca, ante un porrón de gente ahí, y esta mujer pues es, un, es un símbolo, es un paso que dan las mujeres en, en una ceremonia que hasta entonces solamente la habían hecho los hombres. ¿no? Y aquí es cuando está encendiendo el, el pebetero. Un paso más. Vamos a Múnich. Bueno, aquí, aquí estoy yo porque fui a verlo. Me cogí un coche con, un, con, con Manolo Serna, un amigo mío, un tío de llegó a la Serna, y nos fuimos allí a verlo. Yo, yo no estaba metido ni en el olimpismo ni en nada, pero fui a verlo. Me cogí el coche y fui a verlo. Y ahí estoy con Pablo Rey también en medio. Y... Montreal. En Montreal pues, ocurre otro, otro pasito más. Que... Montreal, como sabéis, es en Canadá y ahí hay francófonos y anglófonos. Y entonces, pues el, el encendido de la antorcha lo hacen simultáneamente dos chavales, porque tenían 16 años, Sandra Henderson y Estefan Prefontaine. Y bueno, es una, es una, es una cosa especial, ¿no? Hay que, hay que como el, el encendido, por primera vez hay una mujer y sobre todo hay una unión de dos, dos comunidades, la francófona y la anglófona. En 1976 la figura de los juegos es Nadia Comanichi, sin duda alguna, la figura absoluta, ganó un porrón de medallas, pero es que era tan buena en una competición ahí, después de hacer los saltos, se puntuaba sobre 10 y como no tenían el marcador, no estaba preparado para dos dígitos, pues pusieron 1-0-0 y a partir de ahí pues tuvieron que cambiar los, los marcadores. Fue la primera mujer que consiguió que la puntuación de todos los jueces fuese 10. Bueno, vamos a Moscú. Entonces, en Moscú, hay es en donde aparece Samarang Samarán les ayudó a los rusos a, a, a celebrar los, los Juegos de Moscú y... Al finalizar los Juegos le eligieron presidente del Comité Olímpico Internacional. Él fue presidente desde el año 1980 al 2001. Y bajo su presidencia, él ayudó mucho al movimiento feminista. De hecho, Flor Fonseca, de Venezuela, es la primera mujer miembro del Comité Olímpico Internacional. Antes habían sido todos sesudos varones, aquellos de los bigotes y todo eso, gente de la nobleza y tal. Y por primera vez, por impulso de Samaranch, pues, aparece una mujer en el Comité Olímpico Internacional. Los Ángeles, Seúl. Bueno, y ahora ya empieza a ver, a ver, empieza el tomate, o sea, las buenas actuaciones de las españolas. Y Blanca Fernández Ochoa es la primera mujer que consigue una medalla para el deporte español. Lo consigue en Arbelville en el año 92. Y digo que es la primera porque los Juegos de Invierno se celebran en febrero o marzo en el año 92 y luego los de Barcelona fueron en, en el verano, que ahí sí que consiguieron medalla las mujeres, pero la, la primera sin duda es la de Blanca Fernández Ochoa. Aquí está Blanca, desgraciadamente, pues ya sabéis que, que falleció hace poco y. Una, una pena. Era, era una mujer que era toda alegría y por unos problemas, pues. bueno, y luego llegamos ya a barcelona 92. entonces, ahí sí que hay presencia española. ahí se empiezan femeninas. Eh, y medallas, presencia y medallas. aquí tenemos a miriam blasco, que es cronológicamente la primera que consigue una medalla de oro en juegos de verano. En Judo, en la especialidad de Judo. Miriam Blasco derrota en la final a Nicola Ferbrode y al cabo de los años, recientemente se ha casado con ella. Es, es un caso pues, muy, muy, muy notorio que al, que al cabo del tiempo las dos que disputaron la, la final ...pues se han casado. Una... Bueno, aquí está la selección española de hockey. Estoy yo ahí a la derecha, ya veis con esas pintas que estábamos con el Príncipe Felipe en aquel entonces. Y esta selección es la primera y la única selección española femenina, femenina de, de, de deportes de equipo que gana una medalla de oro. No ha, ha habido medallas de plata, de bronce, de baloncesto, de balonmano, pero la única es la de hockey. Y tuve la suerte de ser el jefe de equipo de, en aquella ocasión. Ahí estamos en el podio, después de ganar la final a Alemania. Y bueno, pues es una cosa, es el mejor recuerdo que tengo de, de todas estas cosas. Teresa Zabel, que ganó también. Y luego ya empezamos con las cántabras también. Aquí tenemos a Belén Cuevas, ciclista, que participa en los Juegos del 92. Esa clasifica, no me acuerdo cómo es clasificada, lo tengo por ahí, pero es la primera cántabra que que participa en unos Juegos Olímpicos. La primera, hombres había habido antes, pero mujeres. La primera que participa en los Juegos Olímpicos es Belén Cuevas, que es de Reynosa. Luego, en Atlanta tenemos otra ciclista, Mercedes Cajigas, que también participó en ciclismo. Y ya empezamos a Elena Carrión, de hockey, del Sardinero, por supuesto estuvo en dos juegos en el 96 y en el 2000 y en el 96 en Atlanta y en el 2000 en Sydney y ahí la eligieron la mejor portera del mundo. Ya vive en Santander y, y, y trabaja en Santander. Las de rítmica también ganaron la medalla de oro en Atlanta en Sydney, aquí hay pues estoy con, con tres chicas que fueron a los juegos. Amanda González, Maite de Maite y Elena Carrión. Amanda también es de, de Santander. Y Elena Carrión, ya lo habéis visto antes. Aquí estamos en Laredo, una vez que vino con motivo de algo de la caja y no sé qué, dio el, el príncipe Felipe una recepción en el Náutico de Laredo. Y aquí estoy con los, los olímpicos del club de hockey sardinero. Y luego... Otra persona muy importante en el, en el panorama femenino de, de hockey es Isabel Fernández. Isabel Fernández na, nació y vive en Alicante, pero la línea paterna y la línea materna son de Celaya. Y ella tiene casa en Celaya, o sea, es medio cántabra. Es una chica excepcional, que con un palmarés tremendo en judo. Y, y además viene, viene todos los veranos, está allí pues, en Celaya. ¿eh? Vamos a ver si hacemos alguna cosa. Solo digo a la directora de Igualdad para ver si toma nota, que tenemos una persona. Ella actualmente es vicepresidenta del Comité Olímpico Español. Es una, es una chica bárbara. Vamos. Aquí está con su medallita de oro. En Atenas, pues... Ahora, ya más cántabras tenemos, tenemos a Iris Fuentes Pila. Ella participó en los Juegos de Atenas del 2004 y en los de Pekín del 2008 y consiguió un diploma. Una, una gran atleta que, que todavía sigue, sigue dando guerra por ahí, pero aquí está Iris también en la, en la prueba de allí. Y aquí está su hermana Zulema, que también participó en los juegos, participó en los Juegos de Pekín. Son una saga familiar en donde tienen gran cantidad de, de deportistas. Y y estas pues han puesto el pabellón de Cantabria muy alto. ¿no? Aquí en Pekín estoy con Oscar Freire. En los Juegos Olímpicos no tuvo suerte porque participó en otros Juegos Olímpicos, pero no consiguió ningún resultado bueno. Sin embargo, luego fue campeón del mundo tres veces. En Londres, y la selección femenina de, de balón mano consigue una medalla de bronce. Y ahí teníamos dos deportistas, dos jugadoras cántabras de, de balón mano que consiguen medalla de bronce. Y que son Verónica Cuadrado y Beatriz Fernández, las dos eh, medallistas en Londres. Desgraciadamente estas eh, están, están jugando fuera de España. Y, bueno, Be Beatriz ahora está ya en, en España y, y ha estado trabajando en el Comité Olímpico Español. O sea, yo la, la he visto bastante por allí. Aquí estoy con Mireia Belmonte y con un amigo de Santander. Y bueno, luego llegamos a la a la top, a Ruth Beitia, ¿no? Ruth Beitia ha participado en cuatro Juegos Olímpicos. Eh, ha conseguido una medalla de oro y una de bronce. Y bueno, es que no hay palabras para, o sea, es la mejor atleta femenina de, de la historia de, de España, ¿no? y bueno, y está afortunadamente pues sigue aquí en Cantabria, ¿no? luego Laura Nichols también está tiene una medalla de, de plata de los Juegos de, de Pekín y, y esto, los de Río de Janeiro también o sea, tiene... lo que pasa es ella también ha tenido que hacer toda su carrera deportiva fuera de Santander porque no hay equipos femeninos de, de nivel y claro, pues ha ido, se ha buscado la vida en otros equipos españoles y de fuera de España ha estado jugando en la Liga de Turquía y bueno, pues una, una gran jugadora y la tenemos con una garra tremenda. Eh, luego tenemos otra chica de, de hockey, Beatriz Pérez ha participado en dos juegos olímpicos en río y recientemente en ...Tokio... está eh, bueno está jugaba en el sardinero y, y se fue a, a madrid a estudiar allí con becas con cosas con ayudas con trabajo y tal. Y es lo que nos pasa que somos exportamos muchos muchos deportistas ¿no? y aquí está beatriz Cruz, vale, ¿no? bueno, esto es una recepción que nos dieron en el, en el ayuntamiento. Todos son deportistas olímpicos. Aquí está Urbiales abajo y Santi López Vázquez. Bueno, y entrenadores, deportistas. Y... Eh, Berta Betanzos, otra cántabra. Eh, eh, que, que ha participado en dos Juegos Olímpicos y en uno en Río de Janeiro quedó en cuarto lugar se quedó a un, a un milímetro de la, de la medalla pero bueno es una gran deportista aquí estamos en una mesa redonda bueno pues que está Santiago Pérez Vázquez Teresa Zabel luego el presidente del Marítimo y este cómo se llama el Iván Ahí va. Este, Santiago es López Vázquez, Teresa Zabel, está en es la Berta, y este es el que, que ganó un medio de oro, hombre, ¿cómo, ¿cómo se llama? el Fernando Chávez, sí, Es el más, y el, y, y Pedro Lavada, el presidente del marítimo en aquella época. Luego, eh, aquí saco a Pilar de Borbón, porque también ha sido miembro del Comité Olímpico Internacional. Esta es la hermana de, del rey Juan Carlos eh, y fue presidenta de la Federación Internacional de Hípica. Y, bueno, y, y fue elegida miembro del Comité Olímpico Internacional, que eso solamente ha habido dos españolas a lo largo de la historia: Pilar de Borbón y Marisol Casado, que es la presidenta de la Federación Internacional de, de Triatlón. Eso es importante también, que las mujeres accedan a puestos directivos, porque, vamos a ver, en, en el deporte español, bueno, en el deporte mundial a nivel olímpico, el Comité Olímpico Internacional ha hecho... Ha luchado muchísimo por la igualdad de la mujer, sobre todo en la época de Samaranch. Y sobre todo porque ha hecho una discriminación positiva. Es decir, si el Comité Olímpico Internacional pone pruebas de 400 metros para hombres, 400 metros para mujeres, pues hay igual número de hombres que de mujeres. Y lo hacen en maratón, y en maratón en 1920, 1930, 1940 decían que estaban locos, que una mujer no podía correr una maratón, pues ahora resulta que sí pueden correr una maratón, porque se han puesto como pruebas olímpicas. El boxeo, también hay mujeres. O sea, ahora prácticamente hay igualdad. No sé, sea, a lo mejor es 52% hombres y 48 mujeres, más o menos, pero por ahí anda, ¿no? Entonces, en este aspecto, el Comité Olímpico Internacional ha sido una punta de lanza para conseguir eh, estas cosas. C como lo fue en, en algún momento, y me, retro, me retrotraigo al, a los comienzos, a 1896, el Comité Olímpico Internacional fue muy importante para imponer el sistema métrico decimal. Porque las, por aquel entonces los ingleses y todo esto pues, medían, eh, utilizaban las yardas libras, Perdón. Y tal. pero desde el primer momento el Comité Olímpico Internacional utilizó el sistema métrico decimal y todos son metros, no no yardas, no millas, no, no libras nada. y bueno quiero decirte que, que influye mucho sobre estas cosas. Bueno, pilar de Borbón y luego ya tenemos las de este año. Este año ha habido dos chicas cántabras nuevas que han participado en Juegos Olímpicos. Es Virginia Díaz de remo, en dos sin timonel, con Aina Aziz, que han conseguido eh, un diploma, un diploma es estar entre las ocho primeras. Y luego tenemos a Jimena Pérez Blanco de natación, eh, y esta pues, no, no, no pasó de, de semifinales. Y bueno, esto es un poco en el tema de filatelia. Habéis oído hablar a, a, antes que estoy metido también en el tema de filatelia olímpica, ¿no? Pues eh, yo, el tema, el tema de la filatelia, o sea, los sellos ahora cada vez se usan menos, porque hay el correo electrónico y los, los franqueos mecánicos estos y tal. Y, pero, sin embargo, para coleccionistas y todo eso sigue habiendo un mundo que... Muy, muy interesante entonces correos ahora la, la empresa nacional de correos que antes era solo hacer sellos y tal ahora hace muchas cosas paquetería y tal y pero sigue haciendo sellos y el año pasado me dijeron que querían hacer unas emisiones sobre eh, la mujer en el deporte olímpico y yo les sugerí o sea los diseños y tal y esto el sello es esto Eso, tú cortas esa, esa hojita y sacas el sello y lo pones en una carta y, y va a donde haga falta. Pero luego sacan unos motivos al lado que, que son interesantes, que lo dan más colorido para los coleccionistas y tal. En el sello de Blanca Fernández Ochoa no tuvimos ningún problema en poner su cara, porque había fallecido, desgraciadamente. Porque ya sabéis que en los sellos solo pueden eh, ser personajes eh, muertos o el jefe del estado. Eh, los demás no, no pueden aparecer en los sellos. Y entonces esto lo emitieron el año pasado. Y este año, pues eh, se decidió que, que, que fuesen los deportes femeninos que habían conseguido medallas. Y como no podíamos poner fotos ...de las medallistas... ...porque afortunadamente... Pues no, no, ...no se ha muerto ninguna... ...pues eh, hicieron... ...esta composición... ...que el sello... ...el sello es esto... ¿eh? ...y entonces ahí... ...podéis ver que hay... ...una bola de hockey al lado de un stick... ...que es la medalla de oro que se ha conseguido... ...luego... ...a la izquierda hay un balón... ...de baloncesto... ...en plata porque se consiguió una medalla de plata y en waterpolo que, que es el balón más pequeñito porque también consiguieron medalla de plata y luego a la derecha es un balón de balón mano que es la medalla de bronce que se consiguió entonces es una composición a mí me parece muy, muy bonita vamos y, y esto se puede adquirir por ahí simplemente es una aquí en en Cantabria, pues en el año 2003, pues se constituyó la familia olímpica de Cantabria, que yo se lo propuse al consejero del gobierno de Cantabria y con la ayuda de Armando González y de otras personas, pues hicimos, eh, constituimos la asociación esta familia olímpica de Cantabria, en la cual pues eh, pertenecen todos los deportistas cántabros, que han participado en los Juegos Olímpicos. Actualmente eh, hay 68. Y bueno, esto es el día de la creación, de la inauguración en el Club Marítimo. Y esto es una síntesis de las mujeres olímpicas cántabras, que pues eso, en atletismo, Zulema Maires Puentes Pila y Ruth Beitia, en baloncesto Laura Nichols, balonmano Verónica Cuadrado y Beatriz Fernández, ciclismo en Cuevas y marche Cajigas, en hockey Elena Carrión, el, lo que va entre paréntesis es el número las veces que han sido olímpicas. Amanda González, Beatriz Pérez, Jimena Pérez, en natación, Virginia y Berta Betán. En total, las chicas de Cantabria han conseguido una medalla de oro, una de plata, tres de bronce y nueve de diplomas. Y... Y yo creo que no, no les quiero dar más la tabarra. <laughs> si alguien quiere preguntar algo o añadir algo. Pues sí, yo venía precisamente a eso, para abrir un turno de debate o plantear a Pablo Galán las preguntas que consideren oportuno. Así que ¿quién se anima? Coronel por la presentación Una pregunta respecto al futuro. ¿Cómo ves la salud del orcismo femenino? Pues muy bien, porque cada día está mejor. Cada, cada día el, el, el olimpismo femenino pues ha, ha, ha llegado a unas metas completamente comparables al, al masculino. Otra cosa son ya lo que apuntaba antes la directora pues sobre los sueldos y esas cosas, que eso es un debate infinito. Pero en el tema olímpico yo creo que el olimpismo goza de buena salud a pesar... De todas las historias que ha habido, que ha habido muchas piedras en el camino y ha habido gente que, que no la ha hecho las cosas muy bien, pero yo creo que el olimpismo es una de las fuerzas sociales más importantes de la humanidad. O sea, actualmente no hay, no hay un evento como los Juegos Olímpicos, que cada cuatro años reúne a la juventud de todo el mundo sin ningún tipo de discriminación. Eh, por raza, por sistema político, por sexo, por nada. Y, y además, pues bueno, es yo, yo creo que está muy fuerte el movimiento olímpico, ¿sí? con todas sus pegas, ¿eh? O sea, que las hay. Pues sí, es un, es un tema interesante y que está ahora candente. O sea, el, el Comité Olímpico y bueno y el deporte en general, pues ante esta nueva realidad, eh, pues no sé muy bien lo que hacer. Eh, habían puesto unas normas que era eh, si, si, si un, un transexual o un, un hombre eh, quiere ser mujer, bueno, es mujer, eh, entonces, para que compita más o menos en igualdad, se tenía que tratar médicamente para que diese menos de 10 nanomoles, por no sé qué, de testosterona. Porque la testosterona es la que vamos, indica un poco la, la fuerza y la condición física. ¿no? Y entonces, mmm, bueno, si tú dabas menos, pues tomabas unas, unos medicamentos y, y, y dabas menos, pues podías competir. Ha habido alguna atleta y sin va a Yeya, una, una, una sudafricana muy, muy, muy importante que, que se negó a tomar nada. No, ella se sentía, bueno, se sentía mujer o tal, y que. Entonces, pues ha habido muchos problemas. Últimamente, el Comité Olímpico Internacional, que era el que había puesto esa norma para los Juegos celebrados recientemente en Tokio, pues ahora... Como eso no es suficiente, porque claro, hay gente que dice que no que no basta con que tomes unas medicinas y que te baje la, la testosterona. Eh, tu, tu cuerpo se ha ido haciendo a, a lo largo y, y, y el cuerpo de un hombre en general es mm, más, más fuerte, diríamos, eh, o tiene más, más capacidades que el, que el de la mujer. Entonces hay muchas mujeres que dicen, oye. Pues yo quiero competir con, con las mujeres, no que me venga aquí un tío que dice que es hombre y... Da. Y entonces, mmm, con eso de la testosterona, de poner ese límite, pues ahora han cambiado de opinión. Y han dicho que sean las, los comités olímpicos nacionales o las federaciones respectivas las que tomen la decisión. O sea, es una forma de quitárselo de encima, pero es que no, no ven una solución fácil. O sea, la, la solución es muy complicada. Y yo no sé, yo, yo no tengo opinión. O sea, lo que sí pienso es que el deporte tiene una connotación física muy grande, aparte de la, de la psicológica y la intelectual y todo. Y, y en general, el, el hombre es más, tiene mejor condición física que la mujer. O sea, por eso no, no, los mismos que quieren que los hombres participen con mujeres, lo que no quieren es participar juntos. Claro, eh, eh, ahí hay es un problema que se puede estar hablando años en un equipo de fútbol. Dice, bueno, pues si hay igualdad, pues que jueguen mujeres con el Real Madrid o con el Barça o con que no sé qué y no pasa nada. Pues a lo mejor no quieren los directivos o los no sé. No, o sea, hay es un problema, como bien has apuntado, muy complicado y no sé cómo se va a solucionar. Sí, pues es lo que le, le, le he respondido antes. Eh, antes mmm, los comités olímpicos nacionales, como el comité olímpico español, lo tenían fácil. El comité olímpico internacional ha dicho esto de los 10 nanogramos o na nanomoles de, de testosterona, pues si lo dicen los de arriba, pues lo aceptamos. Pero ahora se ha, ha, han pasado la patata caliente a los a cada país y. Y no sé, no sé lo que va a hacer. Mañana me reúno ahí en el, en el Comité Olímpico, pero no para, para esto, es para la reelección de presidente, pero no lo sé, no lo sé. ¿Cuál es? Sí. Eh, decía yo que a lo mejor la solución es que las federaciones deportivas internacionales, pues en cada modalidad deportiva, tomen una decisión. Que después trasladen al Comité Olímpico, ¿no? Porque siempre los comités olímpicos, eh, digamos, se han supeditado a las normas de las federaciones, generalmente, ¿no? Claro. Quizá la solución sea que, en este caso, es alterofilia, ¿no? Pues la Federación Internacional de Alterofilia, que sea quien decida pues eh, la normativa adecuada para admitir o no a este tipo de personas, ¿no? Y a partir de ahí, el Comité Olímpico Españ eh, Internacional, pues ya. ¿Admite sí. a, o a es, admite? Es un tema que está muy, muy ahí, en el, en el, porque claro, la, eh, las que están protestando mucho son las mujeres, por eso, no, no, no los hombres. Eh, o sea, eh, claro, dice, oye, que vendréis aquí un picardo de estos y... tienes una para ya 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 claro será el consejo superior de deportes el, 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 que, que, que es el que depende de lo, de, del gobierno el que tendrá que tomar unas una medidas. De, de oye si la constitución dice que esto pues, pues oye pues esto y, no no vamos yo no yo no no tengo una opinión definida o sea no, no Sí, que eso se eso es tropieza con las legislaciones del resto de los países. Estamos hablando de competiciones internacionales, pero efectivamente es un, es un problema, ¿no? Es un verdadero problema. Yo creo que en este caso eh, la cuestión es eh, la diferencia física, que nadie pueda tener ventaja a la hora de competir. Esa es la clave, igual que pasa con el doping. Es decir. Hay que intentar, quizá lo de las hormonas, eh, lo del el análisis de, de hormonas, pues sea lo más adecuado. Pero claro, a lo mejor tenemos una mujer que es una mujer toda la vida y se le disparan las hormonas, no sé. Y entonces, pues a lo mejor no puede competir con las mujeres. Es una, es una situación realmente nueva. Eh, el mundo, pues claro, la evolución, el progreso, pues se encuentra con este tipo de, de conflictos, ¿no? Y, y siempre ha habido conflictos y siempre se han solucionado, sí, sí. ¿no? Sí. O sea que ya a, ya. alguna medida habrá. A lo mejor si abundan mucho las personas que cambian de sexo y tal, pues a lo mejor hay una nueva modalidad deportiva y que compitan entre ellos, aunque sean pocos. Bueno, es Nando. Una tontería. <laughs> hombre es verdad es verdad se me ha olvidado

Claro, claro. Sí, sí. El juramento olímpico que hace un deportista en nombre de todos los deportistas en la ceremonia de inauguración es, juro, competir con lealtad y, y tal, siguiendo las, los, los enunciados del Comité Olímpico y no hacer trampa. O sea, yo, y claro, es que lo, lo del dopaje ha sido un problema y sigue siendo un problema tremendo. Pero el, el, el Comité Olímpico, bueno, al principio todos en el deporte, tal, en los años 60, bueno, él, se sospechaba del dopaje de Estado de los países de la Unión Soviética, de la Alemania orientada, todo eso, bueno, y de otros sitios, ¿no? Y luego ya eh, todo esto estalló pues en los Juegos de, de Seúl, cuando bueno, aquello pues estalló por la. Por, por el dopaje de uno de los principales eh, velocistas, ¿no? Y, y a partir de ahí eh, lo, lo que se ha, ha llevado a cabo es una política de tolerancia cero, ¿eh? Porque mucha gente miraba para otro lado, empezando por algunas federaciones, eh, ciclismo, no sé dónde, y tal, bueno, sí, pero ya sabes, todos lo hacen, eh, tal, otros te dicen, oye, lo mismo que un directivo va a una junta de accionistas y se droga y tal para... Se toma alguna droga para estar bien despierto, pues, ¿por qué no lo hacen los, los deportistas? Pues no, porque si no competimos todos en igualdad de condiciones. Entonces, se ha llegado al tema de tolerancia cero. Respecto a las penas que dices tú, hombre, cada día son más duras, ¿eh? o sea, eh, y sobre todo si son reincidentes. Porque. Puede, puede haber algún eximente alguna vez que lo has tomado sin querer, pues acordaros de Contador, de algunos casos que han estado así un poco, que no. Tal, pero pero luego sí que lo ha habido, y hay lucha. Lo que pasa es que es una lucha desigual, porque los malos, nosotros decimos las batas negras y las batas blancas, la, la, las batas blancas son los médicos que, que, que intentan buscar. Eh, ver en dónde están los, la, las sustancias dopantes y las patas negras son los que por la noche están en sus laboratorios sacando un producto nuevo ¿eh? y que, me, que, me, que mejora el rendimiento y entonces eso es una trampa pero ellos van por delante siempre siempre el ladrón siempre va por delante del, del que no es ladrón porque él sabe en dónde a qué hora vienes cuando sales de casa y tal para robarte o sea los malos siempre van hablando así ¿eh? de mm, por delante y en el dopaje es una lucha encarnizada y cada año sale la, la lista de sustancias dopantes o sea que, que se considera que son doping eh, y se actualiza porque cada año son diferentes hay productos que no se sabía que eran dopantes y lo son o productos nuevos que sacan y bueno sobre el dopaje hay sí que podríamos dar una conferencia entera porque es que hay mil situaciones mil casos bueno sí sí sí, sí. que se puede hacer es tener muy claro. Eh, yo una de las cosas que eh, antes habéis hablado del Cruz y voy a volver a hablar, nosotros no, lo fundamos en 1984 y ahí está un jugador que, que empezó, que es un doctor ilustre de, de Cantabria. Y nosotros desde el minuto uno empezamos con hombres y mujeres. Yo no sé si ahora tenemos más hombres o más mujeres. Son 400 jugadores aproximadamente los que tenemos. No lo sé ni lo miramos. Tenemos equipos, las chicas ahora están sacando más, mejores resultados que los chicos, y a veces los chicos ni, ni lo hemos pensado, y eso porque lo hemos tenido muy claro. Muy claro. Entonces, en otros sitios, lo de la mujer ha entrado con forceps. O sea, el clásico club de hombres de no sé qué, de, de otras disciplinas deportivas, que no voy a nombrar, tienen el equipo de chicos que es el bueno y tal y luego pues bueno ah, bah, pero vamos a hacer un equipo de chicas también para que no digan y a ver si sacamos una subvención también y tal y han sido floreros o sea eso, eso es así entonces cuando la gente lo tenga muy asumido que, que pueden hacer deporte las dos partes pues es, es esto y luego el abandono pues sí que hay más abandono por parte de las mujeres que de los hombres pues no lo sé, eso ya, y hay menos mujeres en los, en los equipos directivos de, de todo, y pues, o porque no quieren ellas o porque, no sé, espero que la sociedad, pues, que esto no sea un lío, o sea, si en el club nuestro tenemos siete mujeres y tres hombres en la directiva, pues no pasa nada, y si es al revés, pues tampoco pasa nada, o sea, que sea lo normal eso es lo que lo que quiero decir al respecto Audrey, tú tú quieres decir algo Sí, eso. Um, sí, es, es, es verdad, cada vez menos es verdad esto, de, de, del abandono de las, de las chicas, pues, más, más pronto que, le, que los chicos, ¿no? Pero cada vez es menos. Yo, por lo menos en el club que tengo la honra de presidir, pues, pues, pues no pasa nada, y tú, y tú eres testigo que todo el día te estamos mandando chicas ahí para. Y, Nada, no sé. Mm-hmm. Mira, has hablado una cosa, has apuntado algo que en las profesionales que, que cobran más los hombres que mujeres. Pero esto ya en el deporte profesional es, es un tema de oferta y demanda. Es decir, en fútbol ahora la, las chicas de fútbol en la hay una liga y tal, y además ahora han elegido a una la mujer de, la, la mejor futbolista del año. Eh, se quejan de que ganan menos que los chicos, ya. Y yo me quejo de que las de hockey ganan muchísimo menos que las de fútbol. Y, y todo. Eh, si, si, si vives un, un sistema como, como, como tenemos nosotros, pues los patrocinadores pues mmm, eh, dan más dinero pues a, a, a un chico de, de fútbol que de hockey. Yo he tenido reuniones con, con, con futbolistas con chicas de hockey patines, de, de hockey yerba hace poco, en una cosa que patrocinaba Liverbank y, la, y las pobres chicas del Real Madrid se quejaban. Y claro, las nuestras las, se las se, se daban con unos ojos y decían, pero ¿qué están diciendo estas mujeres? O sea, que todo es relativo. ¿Por qué cobra más Ronaldo que la chica esta que es la mejor del mundo? Pues, pues porque los patrocinadores pagan más y está así. Y luego también en eso hay casos que también hay que reflexionar. ¿eh? En, en ese aspecto las mujeres han conseguido muchísimas cosas. Por ejemplo, en el mundo del tenis, en, las, en los grandes torneos, en Wimbledon, en Roland Garros, en el Open de Australia y el de Estados Unidos, ganan lo mismo eh, las chicas que los chicos. Exactamente igual. Las chicas juegan al mejor de tres sets y los chicos al mejor de cinco. Sin embargo, ganan lo mismo, ya por ley. Eso se ha, se ha establecido así. O sea, también se podían quejar los chicos, decir, es que nosotros hacemos unos partidos más largos, más tal, no sé qué. Entonces, todo ese tema es... Ahí están los patrocinadores, ahí están, y bueno, y unos los miran de una forma y otros de otra, pero... La, las chicas de atletismo, vamos a decir, que están allí en, la, en el complejo de La Albericia, ruth y estas, y hay muchas que no llegan a, ni, ni a disputar los Juegos Olímpicos y no ganan un duro. Y, y, y bueno, pues es una pena, pero el, el deporte está montado así, el deporte y otras actividades de, de la vida. ¿no? Yo, aprovechando que tenemos a Monse Peña que aquí entre nosotros, que es miembro del Consejo de Administración del Racing, pues eh, personalmente observo que lo importante es la tendencia que tenemos. Y yo, a mí me gusta mucho el fútbol. En el fútbol la mujer ha dado unos pasos increíbles. En pocos años el desarrollo, la evolución que ha tenido ha sido excelente, hasta, hasta el extremo de que tenemos una chica de Santander. Que ha sido internacional absoluta, ¿no? Atenea del Castillo. Y, y bueno, pues es una cosa que, que, que nos llena de orgullo porque lo hizo siendo jugadora del, del Racing. Y, y bueno, pues me refiero que yo me llevé una sorpresa. Yo, por ejemplo, me llevé una sorpresa enorme cuando, cuando vi un partido de fútbol hace relativamente poco con, con El Monte, por cierto, no era el Racing. Realmente te sorprendes de que. Que puedas, porque tú no piensas que una chica pueda jugar bien al fútbol. Porque lo que yo he visto, claro, yo tengo mi edad, cuando yo era joven, las chicas eran unos patos jugando a fútbol. Pero de repente vas a un campo, ves a estas chavalas jugar a fútbol y realmente no tienen absolutamente nada que envidiar a los futbolistas varones. Y lo digo yo que soy un aficionado al fútbol de bastante tiempo. Otra cosa es la diferencia física que hay. ¿eh? Que si no pueden competir, desde luego es por una defensa hacia la mujer. Es una protección hacia la mujer. Yo no concibo que haya un enfrentamiento entre un, un hombre y una mujer eh, buscando un balón. Es decir, las patadas, los empujones que puede haber, es, hay que proteger a la mujer. La mujer no puede competir. Con, con un hombre en ese aspecto, igual que balonmano o baloncesto, otra cosa sería voleibol o, sería otro, o el tenis, pero bueno, que la velocidad, eh, la fuerza, eh, digamos, se desarrollan en otros caminos donde no hay contacto, ¿no? Pero desde luego, lo importante para mí es la tendencia y la mujer está dando unos pasos enormemente grandes que, que efectivamente sí que van a ir hacia, hacia la igualdad. Y si después, pues hay hay apoyos institucionales, desde luego, sin ninguna duda que pues yo creo que eso va a ir por un buen camino y en deporte pronto veremos una igualdad bastante plena, que será como ocurre también en la sociedad, ¿eh? eso esperamos. Sí. No que ¿Qué pasó, sí, bueno, lo, lo este teníamos un, bueno. sí. sí, la... eh, un, un entrenador muy bueno que consiguió reunir a unas chicas que no eran una cosa del otro mundo, la mayoría de ellas, eran unas cuantas eran muy jóvenes y no tal. Y, y lo que tuvo fue cuando se decidió que Barcelona iba a ser sede de los juegos. Entonces estábamos clasificados por país organizador, no porque nos hubiéramos clasificado porque hayamos quedado muy bien en unos torneos previos. Entonces tuvimos una reunión y eso fue la clave. Que la reunión a todas las chicas, que todas eran amateurs, ninguna cobraba. Eh, y les dijo: Mira, un año y pico, dos años señora, antes de los Juegos, a un grupo de 26 chicas, y ahí estábamos todo el staff, y, la, y las dijimos: Mira, mmm, podemos ir a los Juegos a desfilar, o sea, porque estamos clasificados seguros. estamos Como nación organizadora, nuestro equipo va a participar seguro. Desfilamos, que es una maravilla, decimos que hemos estado en los Juegos Olímpicos y competimos al nivel actual, bueno. Y quedaremos pues como quedaremos, pero hemos estado en unos juegos, que mucha gente solamente por estar en unos juegos ya eh, se volvería loco. Otra opción, la dos, es entrenar mejor de lo que estamos entrenando ahora, y con estos periodos de entrenamiento, con estos de descanso, con estas cosas y tal, a ver si conseguimos una buena clasificación. Y tercera opción es entrenar de una forma salvaje diríamos durante estos dos años ir a todas las competiciones que podamos dejar el que pueda compatibilizar los estudios que lo compatibilice y el que no, no porque eso cada persona es diferente y ir a por todo a por medalla si hacemos esto que os proponemos que es entrenar tal estos periodos y tal bueno ya una planificación que teníamos preparada pues elegir entre esas tres opciones. Entonces nos salimos todo el staff y les dijimos que estuviesen hablando el rato que quisieran entre ellas. Eh, la respuesta fue que querían la solución 3. Si no hubieran dicho la solución 3, nosotros seguramente hubiéramos dimitido. O sea, nosotros queríamos todo. Y sobre todo el entrenador que teníamos, que se llama José Brasa. Un chico de Vigo, que ha vivido en Madrid, el mejor entrenador que he conocido yo, psicólogo y todo. Y entonces, esto es lo que se hizo. Hubo gente que aplazó su boda. Habéis oído de hablar de Mercedes Cogen que sale mucho en los periódicos, una chica, bueno, de allí, de, de Madrid. Se va a casar y lo dejó para pa septiembre. Y dimos unas concentraciones... Eh, seguidas, allí en Tarrasa, eh, fuimos a Cuba en, en enero, estuvimos 25 días y tuvimos dos días de descanso y algunas tardes, porque era la misma climatología que podía haber en Barcelona o similar en, en agosto. O sea, una cosa a tope. Y bueno, y luego pues lo hicimos muy bien y, y ganamos. Pero fue así, las cosas se consiguen así. Y en eso. Eso, por ejemplo, con un equipo de chicos hubiera sido muy difícil hacerlo. En esto, las mujeres, yo la, la experiencia que tengo, que he llevado muchos equipos de mujeres y de hombres, y cuando se comprometen y te dicen que sí, es sí. Si lo, lo dicen los chicos, también sí si es ya, oye, pero oye, no me fastidies, ahora... Oye, que somos amateurs, que no sé qué. Al cabo de un año o de unos meses, porque todo eso es muy duro. Es que íbamos a jugar, eh, hicimos en, fuimos a Australia, a Nueva Zelanda, a, a mil sitios, a, a la India, y porque había dinero, había dinero del planado. Es cuando empezó el planado y pudimos hacer muchas cosas. Y, y eso fue. Sí, 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 sí. sí. Com completamente de acuerdo. El planado eh, tuvo un éxito tremendo, sigue, pero ha decaído. Las empresas han dado menos dinero, por lo que sea, ha cambiado tal. Y de todas formas, también, eh, bueno, a veces no es solo el dinero. O sea, es decir, lo que hicieron estas chicas, nosotros sí las podíamos llevar a Australia o a Nueva Zelanda, pero, pero provejaban eh, su familia, sus estudios, su tal. y... Y no, y no cobraban, ¿eh? Tenía una pequeñísima dieta y tal. Luego sí, luego por las medallas, pues les dieron dinero. O les dieron, bueno, algunas cosas, ¿no? Pero sí, sí, sí. O sea, si tienes medios, pues mejor, claro. Pero sobre todo es la exigencia y que tú estés dispuesto a sacrificarse. También ahora mucha gente se escuda en que hay menos medios. Para decir, bueno, es que tal, pero claro, habrá los, los deportistas en general, hay mejores instalaciones y mejores todo. ¿eh? Muy bien, ¿alguna pregunta más? Pues nada, pues damos por finalizado esta conferencia. Recordarles nada más que el día 14 de diciembre se cerrará el ciclo con una conferencia sobre un tema muy bonito, Gerardo Diego. Los arenales de mariano y el balón de fútbol. Bueno, o se bueno, lo Se si, la va a impartir. Se la va a impartir. Si <laughs> <laughs> Muchas gracias.